Durante más de 8 años, Occidente cortejó a Ucrania con propuestas como la membresía de la Unión Europea o de la propia OTAN. Los ucranianos, hace 8 años, le dieron la espalda al Kremlin porque creyeron que al acercarse a Occidente, su país se vería beneficiado económicamente. Todos, sin duda, tenemos derecho a prosperar, y los ucranianos, en su momento, sintieron que lo mejor para ellos era darle la espalda a Moscú y acercarse a la Unión Europea. Lo que nadie esperaba, en Ucrania, era que al hacer esto despertarían la furia rusa, y lo más triste, que Occidente los abandonaría a su suerte. Ni la OTAN ni Washington parecen estar dispuestos a rescatar a Ucrania. Parece ser que lo más que harán frente a Moscú es imponer sanciones económicas. Biden ha dicho que las tropas estadounidenses por ningún motivo se enfrentarán a las rusas en territorio ucraniano. Estados Unidos no está obligado a auxiliar a Ucrania al no formar parte, este último, de la OTAN. Washington, en coordinación con la Unión Europea, Japón, Australia y Canadá, simplemente han decidido imponer toda una serie de sanciones económicas leves contra Moscú. De entrada, se bloquearán a las empresas rusas de los mercados de la deuda. Se congelan los activos rusos en Estados Unidos. Se bloquean la mitad de las importaciones de alta tecnología, claves para la industria militar. También se imponen sanciones económicas a las élites rusas cercanas al Kremlin. Incluso se habla de la posibilidad de confiscar las propiedades que tengan los magnates rusos en países como Inglaterra. Por el momento también está sobre la mesa la posibilidad de expulsar a Rusia del sistema de pagos internacionales SWIFT. No obstante, Alemania, Italia y Hungría se han opuesto a esta medida. Marginar a Rusia del comercio global energético implica que Europa se quedaría sin el preciado gas ruso y el resto del mundo se quedaría sin el petróleo ruso. Rusia, a nivel global, es uno de los mayores productores de petróleo y de gas natural. Castigar a Rusia en este sentido implica también castigar a otros países. Alemania, en concreto, se vería sumamente afectada sin el gas natural ruso. Imagine que en pleno invierno los alemanes se quedaran sin gas natural y sin calefacción. ¿De verdad los alemanes estarían dispuestos a sacrificar su zona de confort simplemente para castigar a los rusos? Y a nivel mundial, todos nosotros tendríamos que pagar mucho más por la gasolina si Estados Unidos impone este tipo de sanciones. Imagine usted pagar 50% más en el precio de la gasolina. Se calcula que si el precio del barril del petróleo sube por arriba de los $120, la economía mundial en automático entrará en recesión. Si ya con la pandemia nos dimos un tiro en el pie, sancionar a Rusia a este nivel implica darnos el balazo en el otro pie. Además, Rusia podría usar al Bitcoin para evadir este tipo de sanciones. Con las criptomonedas se vuelve complicado que este tipo de medidas tengan el efecto deseado. No es ninguna casualidad que conforme las criptomonedas se han masificado, el poder de Estados Unidos de castigar al resto del mundo
se ha visto mermado. El detalle es que si no se hace nada fuerte contra Rusia, el mundo entero tendrá la percepción de que pueden hacer lo que quieran, sin recibir ningún tipo de castigo por parte de Washington. En concreto, se abre la posibilidad de que China pueda incursionar militarmente en Taiwán para intentar recuperar ese territorio que el gigante asiático ve como propio. Mientras el mundo le da la espalda a Kiev, la situación se vuelve mucho más grave en Ucrania. El presidente ucraniano Zelensky ha dicho que las fuerzas especiales rusas han entrado en Kiev, la capital. Nos hemos quedado solos. No veo quién esté listo para luchar por nosotros. El presidente Zelensky ha dicho en televisión nacional que él es el blanco número uno de los rusos. Zelensky, sobre el apoyo de la OTAN, ha dicho: "Pregunté directamente a todos los miembros de la OTAN que si nos aceptarían en su alianza. Nadie respondió. Todo el mundo tiene miedo. No quieren meternos a la OTAN. Nosotros, Ucrania, no tenemos miedo". Zelensky se siente traicionado por la propia OTAN. "Lamento que ningún país europeo quiera venir a ayudarnos frente a las fuerzas rusas". Zelensky ha pedido a la Unión Europea que expulse a Rusia del sistema SWIFT y que detenga el comercio del petróleo y gas ruso. El destino de Europa se está decidiendo en Ucrania. Si Putin no obtiene una respuesta clara ahora, avanzará más. Zelensky también ha dicho que si Europa no interviene ahora, la guerra llegará a sus puertas. Ucrania no será la última. Rusia seguirá con su ambición. Tendrán tanques de guerra rusos en Berlín o París. "Ustedes tienen miedo", le habría dicho a la Unión Europea. "Nosotros no". Zelensky ha dicho que esto no es una invasión contra Ucrania, sino que es una guerra contra Europa. Zelensky pide sanciones económicas mucho más duras contra Moscú. Aún así, Europa y el mundo entero se niegan a escuchar las súplicas de Zelensky. Sancionar a Rusia, como se los he dicho, no es nada sencillo. Igual no lo podemos descartar, pero por el momento Biden se niega a actuar. Europa, por su parte, lo más que está dispuesto a hacer por Ucrania es iluminar sus monumentos nacionales de los colores de la bandera de este país. El sitio web 5 días del país titula: "La bolsa de Moscú recupera un 22% y el rublo ruso avanza tras las tibias sanciones de Estados Unidos". La bolsa de Moscú, que el día de ayer tuvo que cerrar, hoy reabrió con fuertes ganancias. Los mercados se recuperan y festejan la postura de Biden de no hacer nada frente a Rusia. El Bitcoin sube más de 10% y recupera las pérdidas del día de ayer. Mientras los mercados financieros festejan la inacción de Biden, la guerra continúa en Ucrania. Las tropas rusas se acercan más a Kiev y, de acuerdo a la inteligencia estadounidense, es cuestión de tiempo para que la capital ucraniana caiga en manos de los rusos. Sin defensas antiaéreas, Ucrania está a merced de los bombardeos rusos. Ucrania reporta la caída de misiles balísticos en su territorio. La Casa Blanca, por su parte, cree que las tropas rusas estarían a punto de entrar a la capital ucraniana. Los cohetes y los misiles caen sobre Kiev.
Los ucranianos, aterrados por su parte, se refugian en los subterráneos. El gobierno, por su parte, prohíbe la salida del país a todos aquellos hombres mayores de 18 años y menores de 60. Polonia, en un gesto humanitario, se alista para recibir entre 1 y 4 millones de refugiados de Ucrania. La guerra está aquí y el internet nos permitirá a todos, a través de las redes sociales, conocer en tiempo y forma lo horrible que es la guerra. En conclusión, Ucrania se siente traicionada. El mundo ha abandonado a Ucrania a su suerte. Nadie parece estar dispuesto a meterse con el gigante ruso. Sin sanciones económicas fuertes, el mundo parece estar dispuesto a ver hacia otro lado. Biden, por su parte, parece ser que pasará la historia como el presidente de Estados Unidos que entregó Afganistán a los talibanes y Ucrania a los rusos. El mundo lo que está diciendo es que necesita más de Rusia que de Ucrania. Ante todo, ocupamos el petróleo ruso para echar a andar nuestros coches, y el gas natural ruso lo ocupan los europeos para no morir de frío. La adicción a los combustibles fósiles es lo que va a explicar en última instancia que Moscú pueda aplastar impunemente a Ucrania. Déjanos sus comentarios sobre este tema. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado. Y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.